cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de Jacalic. Hoy les voy a, en el video, en este video les voy a mostrar cómo eliminar un servicio de Google. En este caso es de cómo desvincular la cuenta o eliminar la cuenta, vínculo de Canva. Servicio de Canva que es, ha sido registrado para realizar un pago de repente de prueba, pero que ha sido descontado automáticamente en dos oportunidades. Ok, y pues cómo podemos desvincularlo o eliminar la cuenta de Canva para que no siga no esté vinculado y que los servicios o empresas en línea de terceros de Google externos no rastreen o no nos envíen pues publicidad referente a o se enteren de que nosotros tenemos vinculado la cuenta Google Pay. Bien, entonces vamos a entrar, para eso vamos a iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión, ingreso con nuestro correo. Nuestro correo, damos enter y vamos a ingresar nuestra contraseña y luego siguiente. Y una vez que ingresamos, nos va a enviar un mensaje de código de autorización a nuestro móvil para poder ingresar a nuestro correo. Ok, esa es la seguridad de tres factores. Entonces, aquí una vez que ya entramos, vamos a dirigirnos en la parte superior, al lado derecho, en esquina, nos vamos a centrar en nuestro logotipo de correo de Google. Clic allí y vamos a seleccionar el botón Gestionar tu cuenta de Google. Y aquí nos va a llevar a otra ventana y en esta ventana vamos a en la parte del lado izquierdo debajo de Google Cuenta está la personita, un muñeco de el logo de persona, inicio. Nos centramos ahí específicamente y nos vamos a seleccionar privacidad y personalización. Clic ahí, gestionar tus datos y pruebas. O simplemente le damos clic ahí en esa ventana. Lo va a llevar a otra, a la ventana específica, datos y privacidad. Ok, y vamos a bajar hacia abajo. Nos situamos en la parte de primeramente les voy a mostrar en la parte lo que tenemos vinculado, aplicaciones y servicios. Les voy a mostrar, le voy a mostrar primero la parte de aplicaciones y servicios que tenemos vinculado como puente, ¿ok? Esto está relacionado con la aplicación Google Pay de Google. Clic allí, flecha en la flecha, y aquí en esta parte, en esta ventana, nos va a mostrar el panel de control de Google. Aquí nos muestra las aplicaciones básicas de Google que tiene. Ok, por defecto, tenemos descargar tus datos, eliminar un servicio. También tenemos servicio de Google utilizado recientemente. Vamos a bajar hacia abajo hasta la parte donde dice pagos. Pagos y tax, pero el objetivo es pagos, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos activado la aplicación por defecto pagos. Tenemos aquí el pagos y aquí nos dice un perfil de pagos que tenemos. Acá red, por defecto está ya ahí cuando nosotros registramos, queda registrado con el nombre que está actualmente, como vemos. Ok, entonces, porque eso ya queda en el registro de la base de datos de Google. Bien, entonces, está el ID también. Vamos a configuración. Nos lleva a la ventana específica de la parte de la configuración
pagos, y aquí nos muestra la actividad, forma de pago, suscripciones, servicios, direcciones, configuración, configuración general y perfil de los pagos. Ok, aquí podemos ver la información del perfil de los pagos, usuarios de pagos, nos muestra la cantidad de usuarios, estado, podemos, dice en la parte inferior, en la parte de abajo, si seguimos bajando, configuración de privacidad, están las opciones, que dice, comparte que tienes Google Pay con empresas que no pertenecen a Google, por defecto, esto vienen activados, algunos, si no me equivoco, yo les he activado. Ahorita yo les he activado, ok. Normalmente por defecto viene activado, como les indico. Bien, yo le he desactivado. Entonces, ¿qué dice acá bien claro? Permite que Google comparta que tienes un perfil de pagos a fin de que los negocios que visites ofrezcan Google Pay como forma de pago para los artículos que quieres comprar. Bien, esa es una de las opciones. La otra opción que dice, comparte la siguiente información con las empresas de Google. Todo esto viene activado por defecto. Permite compartir tu información personal con otras empresas de Google para fines comerciales. Ok. Como les digo, esto viene por defecto y cuando ustedes realizan una transacción, una compra en línea con algún servicio de empresa tercera que no sea de Google, pero sí está vinculado con, se sabe por cultura general, de que Google o las empresas se vinculan con Google para poder hacer como puente para hacer transacciones de pagos, depósitos y todo lo demás. Ok, pero esto tiene ventajas y desventajas y relacionado con el objetivo, con el perfil de nuestro canal Hackali, que corresponde como... cómo gestionar las herramientas tecnológicas de forma segura y pues evitar también de que no nos haga, las empresas en línea no nos hagan seguimiento porque verifican que si tenemos, qué es lo que tenemos vinculado o conectados, ¿no? A través de nuestras cuentas en Google. Entonces, ¿y cómo podemos nosotros evitar, ¿no? Cómo desactivarlo o activarlo de forma sencilla de repente, pero que hay que tener de repente con quizás conocimiento, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo dice establece estado de perfil de pagos. Podemos, dice, cerrar perfil de pagos. Bien, entonces, como ya pueden ver ustedes aquí la información, aquí está activado, yo lo voy a desactivar. Pero primero, vamos a entrar a, aquí está el ID de perfil de pagos, ok, y en este caso yo lo voy a cancelar, desactivo esto, yo lo tengo ahora, desactivo todo, ok, y ahora vamos a dirigirnos, vamos a direcciones, en direcciones, no hay nada porque yo solamente se muestra la dirección. Esta es la dirección legal. Dice se puede cambiar en la configuración. Suscripción, servicios. Yo le he cancelado esto. Ya le he cancelado. Formas de pago. Acá dice suscripción y servicios. Activo. Cancelada. Si me voy a cancelar, dice acá Canva. Esta corresponde a la aplicación Canva Pro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos de repente diseñar o tener un logotipo profesional, lo que tenemos que hacer es realizar un pago o suscribirnos al programa Pro. Pero primero, el primer mes es gratis y el segundo mes ya es automáticamente Canva hace el cobro automático. Entonces, por esa razón. Entonces, aquí dice administrar. Dice administrar acá. Y aquí me muestra las transacciones. Aquí se ha hecho dos
cobros automáticos. La primera ha sido gratis, como la mencionaba, ¿ok? Y estado de la suscripción inactivo. ¿Por qué? Porque yo la he desactivado ya. Administración suscripción. ¿Por qué? Porque primero, la segunda fue un cobro automático que también he hecho nuevamente una prueba, pero Canva se cobró automáticamente, en las cuales no me agradó, pero bueno, la primera sí lo consideré que se cobrara, pero en la siguiente vez nuevamente me suscribí a Pro, pero modo de prueba, pero se cobró automáticamente. Por esa razón yo lo cancelé, porque realmente no la consumo mucho, solamente lo consumo lo que es el gratuito y no mucho el pago, y no voy a estar pagando pues en vano si no utilizo los servicios de Pro. Entonces, por esa razón, dice administrar suscripción, y si no voy a administrar suscripción, acá me muestra Canva diseño de videos, y entonces acá dice formas de pago, ok, canjear código, agregar tarjeta de crédito débito, suscripciones, historial, presupuesto. Por ejemplo, aquí está, que esta es una programación, supuestamente, si es que yo lo tuviera activado, automáticamente en Canva me hace su cobro, ¿ok? Puede ser razón que a veces no es convenible, ¿ok? Bien, entonces, acá hice todos los pedidos, ¿no? Historial de pedidos. Bien, entonces voy a retroceder aquí y a suscripciones, y lo voy a retirar aquí. Dice volver a suscribirse y quitar. Venció el 19 de julio, dice. ¿Ok? Voy a quitarlo. Quitar. Listo. De esta manera ya lo quité. Esta es una forma de cómo retirar o desvincular una cuenta de suscripción. ¿Ok? Una suscripción de una aplicación o una empresa. Bien. O servicio. Entonces, acá voy a cerrar. Retrocedo aquí, como ya lo cerré. Dice agregar tarjeta de crédito. Me va a mostrar aquí. Acá está. Pero como ya lo tengo desactivado, le he cancelado, pues no me muestra. Voy a salir de acá. Ah, perdón. En esta parte me muestra. Ya todos. Todo el total de gastos en noviembre. Cero. Porque está desactivado. Cama mensual. Voy a cancelar, retroceder aquí. Retrocedo. Ok, voy a cerrar acá. Listo. Vamos a presionar la tecla F5 para actualizar. Entonces, esto era con la parte de suscripción. Aquí está la ver transacciones. Si pongo ver transacciones, acá va a mostrar. Clic ahí y al lado derecho me muestra la información. Bien, entonces acá voy a irme a formas de pago. En formas de pago aquí va a aparecer la tarjeta que tienen ustedes, esté vinculado. Y aquí miren, ya no me aparece porque yo ya le he eliminado, le he cancelado. Por eso ahora me aparece agregar forma de pago. Ok, ya tendría que volver a agregar una forma de pago. Ok, entonces vamos a actividad. Y acá me muestra pues las dos operaciones que ha realizado Canva, ¿no? Voy a retroceder aquí. Ya está eso. Forma de pago cancelada. A ver. Ok, direcciones. Esta parte. Cerrar perfil de pagos. Voy a ingresar la contraseña nuevamente para confirmar.
Acá vamos a, aquí nos debe aparecer dos checks. Yo, aquí no me aparece porque yo ya le he eliminado en anterior, estaba realizando la grabación, pero ha salido un error, pues, había hecho captura de otra ventana. Así que por eso estoy volviendo a grabar para mostrarles. Ok, y acá sale dos opciones, tiene que seleccionar dos checks, selecciona los dos checks y luego procede a aceptar. En este caso a mí no me sale. Si en caso le saliera, ¿no? Hay una forma. Creo que es en el otro proceso, si no me equivoco. Pero bueno, acá dice, ¿por qué deseas cerrar tu periodo de pagos? Voy a poner el motivo. Ah, no, este es un otro motivo, creo que este es otro procedimiento. Pero de todas maneras, no lo había hecho esto anteriormente, creo. Ok, vamos a seleccionar el motivo. No quiero dar un motivo. Acabo de descubrir que tengo este perfil y no lo quiero. Tuve una mala experiencia con un vendedor. Tuve una mala experiencia con la atención al cliente. No deseo que Google almacene mi información de pago. Ya no necesito este perfil. Voy a ponerle este acá, ¿ok? No deseo que Google almacene mi información de pago. ¿Ok? Listo. Son varias opciones. Continuar. Cerrar pagos. Ok, listo. De esta forma ya se ha cancelado. Si nosotros queremos volver de repente a realizar una compra, de seguramente que Google nos va a pedir, nos va a solicitar que activemos o nos registremos. Ok, eso que tengan conocimiento ustedes. Aquí voy a cerrar. Esto era la primera parte, que era cómo cerrar la cuenta. Ahora, la segunda parte la que quiero mostrarles es correspondiente a dónde estaba. Vamos a eliminar un servicio, creo que es. Sí, eliminar un servicio. Seleccionamos eliminar un servicio, no va a ir a la ventana específica, borrar un servicio o cuenta. En esta parte vamos hacia abajo. Aquí nos va a mostrar la aplicación que nosotros tenemos de repente vinculado, o sea, el Pay, el Google Pay. ¿Ok? En este caso no me aparece porque yo ya lo he eliminado. Bien, ya lo he eliminado. Voy a seleccionar borrar un servicio de Google. En esta parte me debe mostrar, como le estaba mencionando. ¿Ok? Borrar un servicio de Google. Acá me aparece YouTube, Gmail. En la parte de abajo le debe aparecer. A mí ya no me aparece porque ya lo eliminó. Así que para que puedan eliminar, lo que hacen es seleccionar el logo que está acá de la basura, reciclaje, ok, seleccionan ahí y le va a eliminar la aplicación. En este caso, porque me aparece Google y YouTube, eso no puedo eliminar porque corresponde la información personal del correo. Ok, entonces, y así, de esa manera ya habrá eliminado. Seguramente le va a salir una información cuando presionen eliminar, van a le va a salir opciones, como le estaba mencionando anteriormente, dos casillas para que seleccionan. Seleccionan las dos casillas y le presionan el botón aceptar o continuar. Y de esa manera ya habrán eliminado. Bien, esa es la segunda parte. Entonces, aquí voy a retroceder. Voy a retroceder, salgo y voy a presionar el F5 para actualizar. Retrocedo. Retrocedo y listo. De esa manera ya he logrado el objetivo de poder eliminar mi información de vínculo de pagos.
Listo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su apoyo. Agradecerles antemano con mucho énfasis. Y les exhorto que compartan con sus redes sociales, con amistades. Se suscriban a nuestro canal. Y pues dejen sus sugerencias para seguir. Sí, para seguir subiendo más contenido. Ok, gracias. Nos vemos en el siguiente video.